Pierde más tigre sin Hugo Ayala que rayados sin Leonel Vangioni, falso o verdadero verdadero, sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque veíamos a, Uga, a Hugo Ayala no solo en la, en la defensa, sino también en el medio campo, en la ofensiva, es un jugador muy clave para, para los tigres que también sabe organizar muy bien a sus hombres en momentos claves, Mangioni ha mejorado muchísimo desde su llegada porque no estaba como titular, ahora casi casi es titular indiscutible, pero tiene revulsivos también el turco Mohamed, como Efraín Juárez, como Luis Fuentes, que creo que es el hombre indicado por eh, para este domingo, uh -huh. pero Hugo Ayala estaba marcando casi de manera muy personal a Dorlan Pavón entonces yo creo que Dorlan Pavón va a poder relajarse un poco en ese sentido pero hay que recordar también que Tigres tiene una gran banca. Exactamente, yo ahí sí, eh, no estoy de acuerdo con Chris creo que Tigres, si algo tiene Tigres es talento y de sobra entonces uh -huh. eh, sí, Hugo Ayala es muy necesario en el equipo porque aparte es titular y como titular estás adaptado al juego de los demás, como titular sabes perfectamente eh, los movimientos que tiene que hacer porque ya tienes eh, tiempo estando en esa posición entonces yo creo que tigres tiene lo suficiente el eh, suficiente talento para suplir a uguayala y creo que francisco mesa podría ser claro. un ejemplo de que sí. lo podría hacer sin ningún problema y hasta sí. podría hacerlo quizás mejor sí. venga pues ahí salió los tigres y los rayados